Llegamos a nuestro último programa en este 2013. Lo vamos a cerrar con un programa muy especial de una hora, en el cual vamos a danzar por la paz. En noviembre pasado grabamos un espectáculo de danza del vientre o belly dance, el cual reflexiona acerca de las injusticias que durante décadas han vivido los pueblos de Siria, Egipto, Líbano e India. Se trata de un espectáculo que reflexiona acerca de las consecuencias devastadoras de la guerra y con ello se hace un llamado a la conciencia del ser humano en pro de la paz mundial. Antes de pasar a ver esta presentación que involucra danza, música y maquillaje, una de sus protagonistas, la bailarina Esther Zaghloul, nos contará más detalles de esta importante presentación. Bueno, este espectáculo es un espectáculo que tenemos exactamente 2 meses y medio de estar montando. Las chicas, el elenco, 30 bailarinas, 4 músicos, un artista plástico y 3 actrices, ¿verdad? Hemos tenido alrededor de 12 horas semanales de ensayo. Básicamente el espectáculo se llama Un Final Diferente y se trata precisamente de enseñarle como al público el final diferente que quisiéramos nosotros tener. Entonces está inspirado yo soy libanesa, ¿verdad? Nací en el Líbano, tengo 13 años de estar viviendo en Costa Rica. Entonces, básicamente el espectáculo se trata como de decir qué es lo que pasa cuando uno nace en un país en donde la guerra es, ¿verdad?, como el pan de todos los días, algo de lo que se habla a cada rato, usted enciende la tele y entonces bombardeos acá y se murieron tantas personas acá, etc. ¿Cuántas personas se van de su país natal por lo mismo, sin decisión, ¿verdad?, como alguna quedarse? Más bien los que logran irse es, por lo que he dicho, pudieron irse a buscar un final diferente, a buscar un camino mejor, ¿verdad? No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa. Yo. Tú. Tú eres pobre. Lo soy yo. Creo que el espectáculo, de mucho y poco hablo de nuestras vidas, ¿verdad? Y habla de la visión que tenemos de repente con sembrar esa semilla de la transformación, ¿verdad? Como recordar que cuando uno era niño, ¿verdad? Que todos los niños eran igual, y entonces si tenía el pelo colocho, lo tenía lacio, o era negro, o era blanco, o era chino, daba lo mismo. Uno nada más quería jugar, y quería jugar con todo el mundo, y quería pasarla bien con todo el mundo, y no pasaba nada. Conforme íbamos creciendo, entonces ya la gente empieza que el poder, que esto, que la plata, que la fortuna, que etcétera, y empiezan las guerras, y entonces terminan, ¿verdad?, perjudicando la vida de un montón de almas, ¿verdad?, niños, mujeres, etcétera, con dolores, ¿verdad?, simplemente para ir detrás de una doctrina, ya, o un poder o así. Entonces creo que es como, hay una mezcla en como en mi corazón, de repente, el corazón de mis hermanas también, entre como chicha con eso, resentimiento con eso, ¿verdad?, y al mismo tiempo una esperanza, y uno dice, bueno, sí se puede, yo sé que sí se puede hacer algo. Con esta arenita que estamos poniendo aquí en el espectáculo, creo que es como un primer paso chiquitito, pero ahí está. El número de niños sirios forzados a huir de su nación alcanza la cifra de 1 millón. Los campos de refugio se extienden por Turquía, Líbano, Irak, Jordania y el norte de África. Ahí, las vidas de las familias continúan, en gran parte, gracias a la ayuda internacional. Además del 1 millón de niños que escaparon de Siria, otros 2 millones dejaron sus hogares para establecerse en un lugar más seguro dentro de su país. Sin embargo, de no parar la violencia, acabarán cruzando las fronteras buscando paz. Personalmente, este año, con todo lo que está pasando en Siria, ¿verdad?, que ha sido como un tema que a nosotros nos ha afectado muchísimo, porque el Líbano y Siria son países como súper cercanos, ¿verdad? De hecho, Siria queda al norte y al este del Líbano. Y ver tantos niños sufriendo, ver tantas personas sin sus casas. Entonces, inspirada también un poco por lo que está pasando en Siria, nos unimos como entre todas las bailarinas,
y los artistas de este espectáculo, como para además mediante este espectáculo poder mandar fondos para la educación de los refugiados niños que están en este momento en muchos países, la mayoría están en el Líbano. Entonces gran parte de la entrada, del valor de la entrada va para eso, así como hicimos una campaña en que habían 15 chanchitos, ¿verdad?, que andaban por todo San José recaudando fondos para mandarlos a esa misma campaña, que es una campaña que empezó por medio de una página web que se llama Avaaz, que es una corporación mundial para la ayuda de diferentes, ¿verdad?, cosas. En este caso era para una educación mejor para los niños en Siria. Y de eso, el siguiente paso sería ir hacia las organizaciones que sí tienen fondo, como la ONU, etcétera, y presentar un proyecto que básicamente le da un futuro diferente a sus niños. Entonces le doy la capacidad de estudiar, de aprender de algo más, que no sean las armas, que no sea la violencia, que no sea la pérdida, que no sea el dolor. Entonces de eso se trata un poco esa fundación y esta campaña en particular. Y entonces, de hecho, para mí fue una super bendición como poder cruzar el camino de este espectáculo con el camino de esta fundación, porque de repente ya cada paso que hacemos en escena, cada cosa, cada movimiento, cada giro, ya tenía más sentido. Yo creo que lo que nos pasó a todas las bailarinas, porque realmente cuando nosotros empezamos los ensayos no era como un espectáculo nada más, ¿verdad? No era como nada más llegar a las aulas de ensayo y entonces ya, hola, ¿cómo estás? Y pides un estiramiento, ya empieza a bailar y ya está, buscar una técnica perfecta y ya, sino fue un espectáculo que realmente nos atravesó desde el fondo de nuestro corazón a cada una de las chicas que estamos ahí. Entonces, lo que pasa aquí pasa allá y lo que pasa allá pasa acá. Somos como hijos de la misma tierra, por decirlo así. Entonces, aunque aquí sea ajeno el tema de guerra, hay otros tipos de guerra que están. Entonces, lo que quisiéramos nosotros como presentar en escena es como decir, ok, la guerra sí existe, las muertes sí existen, los dolores sí existen, los niños que andan por ahí también sin, ¿verdad?, sin un futuro más brillante también existen, ahí están. Y todos podemos ayudar, ¿verdad?, con diferentes cosas. Nosotras bailando, ¿verdad? Entonces, creo que todas las horas de ensayo que tuvimos juntas, además de unirnos un montón como mujeres luchando, ¿verdad?, por alguien más, de repente ya no se trataba de nosotras y cómo me veían en escena, o si sí o si no, sino como luchar por algo más, por alguien más que está al otro lado del mundo. Y sabemos que aunque nuestra ayuda va a ser mínima y de repente pueda ayudar a uno de los niños medio año en la escuela, pero ahí está puesta. Y sé que, creo que para mí y para muchas de las chicas que estamos acá, sentimos como que con hacer este paso, mucha otra gente se va a ir contagiando por lo mismo, y al final, qué sé yo, de repente esta generación que está en Siria ahorita puede no convertirse en una generación perdida, ¿verdad? Y puede ser una generación y que puedan decidir qué quieren hacer en su vida, más que, ¿verdad?, no sé, ser cocineros, artistas, bailarines, músicos, ingenieros, lo que sea, como darles esa oportunidad. Yeah.
Hay algunas que nacemos en invierno y por eso se nos queda su escarcha dentro de nuestros huesos. Hay algunas que nacemos en otoño y por eso se nos caen los sueños como las hojas. Pero hay otras que nacemos en verano y por eso llevamos el mar adentro y el sol en nuestro cabello. Hay otras que nacemos en primavera y por eso se nos llenan los brazos de flores y lentejuelas. Hay otras que nacemos en primavera y por eso se nos llenan los brazos de flores y lentejuelas. Hay otras que nacemos en primavera y por eso se nos llenan los brazos de flores y lentejuelas. Dale, 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 dale
cara y luz. Les dije que dejen de atrapar estrellas con la mano. Luz y Kiara, dejen de colgar de las nubes. Kiara y Luz, dejen de mirar la luna fijamente. Dije no, dije no.
Thank you.
¿Qué has hecho? ¿Por qué no te has ido a tiempo? Habíamos bajado ya de tantas orillas, con todos los peces a cuestas. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no te has ido a tiempo? ¿No ves que las ciudades insisten en los protocolos y las licencias? También en el zaguán, la oruga, la cigüeña. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no te has ido? Ahora solo queda una opción: la metamorfosis de la luna. Tu transformación.
porque piensas tú, soldado, que te odio yo. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa. Yo. Tú. Tú eres pobre. Lo soy yo. Soy de abajo. Lo eres tú. ¿De dónde has sacado tú, soldado, que te odio yo? Me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo. Caramba, si yo soy tú, lo mismo que tú eres yo. Ya nos veremos, yo y tú, juntos en la misma calle, sin odios, ni tú, ni yo. Pero sabiendo tú y yo hacia dónde vamos, yo y tú. Thank you.
De esta forma concluimos un año más de labores acá en Materia Gris, espacio en el que nos hemos propuesto llevarles los más diversos temas cargados de sentido crítico y que ante todo nos muevan a la reflexión y al cambio. Para el próximo año, en el mes de enero, les vamos a traer la tercera edición de Desencantados. Un espacio político que dedicamos al proceso electoral, ya lo habíamos realizado para las elecciones del 2006 y del 2010. Se trata de una propuesta en la que buscamos interesar a esos sectores de la población joven que se encuentran desencantados con la forma de hacer política, por lo cual exigen un discurso político distinto. Bueno, ya lo saben, nos vemos el próximo mes de enero y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de todo el equipo de Materia Gris. Y como siempre, extenderles una cordial invitación para que sigan en sintonía de su canal UCR, que es Televisión con Sentido.